Hola, hola amigos del buen salvadoreño. Este día nos dirigimos a El Rillo de la Suncuya. Vaya, así es. De la Cincu. De la Cincuya. ¿Cincuya o Suncuya? Suncuya. Cincuya. 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 Vaya Cincuya, vámonos. Vámonos. Vámonos, sea como sea, vámonos. Suncuya. Me pueden esperar, me voy a quitar las chancletas, me voy a poner aquí. Ah. Sí, porque vamos sí. Para Rillo. Ahorita vamos a pasar mostrando la milpa de tío Chalino. Vamos a verla, pues. Vamos a mostrarla cómo va creciendo. Después le vamos a mostrar cómo vamos a comer elotes también. Si es que los da, hija. Yo creo que no te va a dar porque no quisiste venir a limpiar. La cosa era la bulla, hijo. No te va a dar. Hubiéramos venido a limpiar, hubiéramos tenido razón de pedir, pero. Pero como no ayuda. Ya lo tuviéramos ganado. Ajá. Sí, vamos a ver cómo está de grande. Vamos a venir a la abonada. Tal vez esté siendo gigante. ¿Se queda voy abonando o no? No vamos a querer. Vamos a venir a abonar para que el deñe lo tenga. El carro queda abierto. Ya lo vas a errar. Vamos. ¿El qué? No ando nada ahí. El de la Wendolin. El cheque lo dejé en la casa. Ah, oh, pues no. No tenés nada que perder con la mochila. Sí. No me preocupo. Ah, sí, ya está. Ya va a haber lote. Vaya, ya. Vamos a venir a darle la monada a la pera. Sí, hoy sí, ya pasó. Vaya, a ver, tiene un guacal botado de palo, mira. Va, acá, ahí habrán alfalfa, dicho. Sí, está ahí. Vamos a ir a ver la milpa. Es grande esta milpa. Hasta allá llega. Don Marcelino dijo que no les iba a dar el lote porque como no vinimos a limpiar, sí. No tenemos derecho. Abonar vamos a venir. Siempre los da. Ni piensen. Siempre los da. Ya van a comer. Abonar vamos a venir. Entro, entro. Entro, entro. ¿Y usted es la primera que entró? Yo lo veo. Ni mala. Mira, algún animal le ha venido a quebrar una mata. Y... Está bonita la milpa, va bonita. Pero sí está limpita. Qué limpita está esta milpa. ¿Ve que le gusta cómo venimos a limpiar aquel día? Ay, sí. Está limpita. ¿Mira? ¿Ah? Aquí sí da gusto andar abonando. Oh, ya que. Voy a subir a un palo ahorita. Salud, Wendy. Así, mira. Qué bonita está. Sí, y bien limpita, eso es lo bonito. Así da gusto una así milpa. Así venimos a limpiar la milpa nosotros. Ay, sí, sí por eso está bien limpita. Ya ven que nosotros somos mujeres, pero podemos trabajar. ¿Cuántos quintales de hasta maíz? Hasta allá, la esquina lleva. Mira, toda la milpa lleva. Domingo le va a dar unos tres sacos o tres. ¿Qué diga, güey? Pero cuatro. Toda la milpa está solo de dos matitas o tres. No está de seis como la Wendy la hizo. Como la Wendy la hizo. Y vos no sembraste. O sea que te quiero decir que hiciste guatera. Animal a caituda. Aquí ya estaba sembrando para hacer silo, dije. Pero ahí hay una de cuatro. Bueno, y ustedes han venido a ver o han venido a criticar. No, yo venía a ver y a criticar también, porque como yo oigo que está criticando la Yen, está criticando la milpa. ¿Cómo está pizza? No, no está criticando la milpa, sino que la que yo hice. Esa es la que está criticando. Está bonita. Esas son milpa, no como las que es la güey. Como la que vos ibas a hacer y no la hiciste también. Te metas más en medio. Espérate vos que voy a. Vente, ¿cómo te va a picar los elotes? Yo me voy a ganar los elotes, ustedes no. Ah, va que ahí viene. Las ganas de comer elotes, no como bueno. No, hombre, si es que.
Sí, así está bonita. Sandra, ni más ni menos la limpió la Wendy. Sí, está bien limpita. El sol, pero como ahora, vea, ahora sí está caliente. Y ahora que debía haber traído con mis mangueras en el bidón, no trajo nada en el bidón. Ya vamos a llegar a las 2. Ahí hay sombra, debajo de la nube me voy a meter. Qué limpito estaba. Mira, hasta una mariposita está ahí, ve. Le gusta lo que lo está bueno limpio. Que es grande el pedazo. Que va a caer unos 8 tacos. No, de tampoco. Ya va a ver. 4 o 5 tal vez. Le tanté yo. Yo no le tanté. Pero como la verdad de las cosas, que no creo que saquen esos sacos de maíz, porque como aquí estamos los mapaches, que vamos a comer los, todos los elotes. Tamales, rillas, por venta, Sandra. Tortitas, raspados, de todo. Aquí estamos los mapaches que por vamos eso. A comer todo, no, yo le digo, o sea, por venta, porque el dueño nos ha dicho que lo paga. Por eso le digo, pero como nosotros unos mapaches para comer. Por eso. Vamos a comer elote. No creo que saque los 5. ¿Ah? La primera que la va a devorar es la Ana. Oye, oye, la Ana. La baja la Wendy. ¿De qué? ¿La tardaron usted? Para comer. Ay, sí. La última baja la Yen. La mapachita la chiquita. La mapachita más grande. La vos perdida, ¿dónde están? Yo viendo la mesa. Y la mapachona otra, grande. La mapachona grande. Vamos a empezar de la más chiquita a la más grande. La mapachona. La mamapachita. La mamapachita. La mamapachona. La mamapachona. Y la mamapapachona. Y la mamá. Mamapachona mediana. La mamapachona. No, primera, segunda, tercera, cuarta, la mapacha. La mapacha primera, la mapacha segunda. ¡Qué chulada de milpa! Está preciosa. Carrera lo dieron, ¿no? Carrera les di cuando les dije yo que eran mapaches también. ¿No les van a poner ahí un bocado? Oye, como dice. ¿Qué dice? ¿No les van a poner un bocado también? No lo vayan a poner porque usted anda también. Yo la pongo. Póngase la cola. Ajá, ella se aparta. Para nosotros, para comer usted también. ¿Por eso? ¿Usted no cree que va a salvar? Uy. ¿Te quieres esa botella de agua? Uy. Pero esta milpa sí está bonita. Y es que está bien alineadita, bien limpita. Uy. Es que sabe. Pudo quedar pita. ¿Ah? Algunos para sembrar, ya he visto que ponen pita. ¿Para qué? Para que la no, pero hay quienes que ya tienen el tantallo que se van rectecitos. Sí, pero que ponen pita. Se pierde tiempo. ¿Estás sembrando? Pero que está sembrando y para mire, yo vi unos ancianos que pusieron. Los que aquí no pueden. No, hombre, si pararon tiempo en lo que están poniendo la pita. Ya hubiera sembrado ya. Los que no pueden poner. Hay pita. Que poner un día a sembrar la Ana para no, ver. Pero hay que ponerla a poner pita primero y después, para que le toque doble trabajo a sembrar eso. Después. No ni importa que quede palo, con tal que quede bueno. Yeah. Aquí está la iglesia católica. Lo importante. Que siempre dos ojos y de dos ojos. Aquí estuvimos aquel día en la boda. Aquí estuvimos en la boda. Comimos. Escuchamos lo que no les gusta comer. A lo que sí nos los quedamos es a cachar el lamo, a ver quién lo cachaba. A ver. Ahí sí nos los quedamos. Bueno, amigos del buen salvadoreño, vamos para el río ahorita. Vamos a llegar a la cancha de la Suncuya. Vamos a tener un encuentro con un canal. Que en un próximo video se los estaremos presentando. Así es. Vamos a estar juntos ahí. Vamos a convivir. Vamos a convivir este día. Grabaremos juntos. Mira esto. Eso. ¿Ah? Qué chulada. Esta ya va a tener hilote. Sí. ¿Está más alta? Sí. Pero ya lo primero que vamos a hacer, déjame, va a hacer una sopa de gallina ahí. Oiga. Oye, la. Tres a la gallina. Ay, Ana, ¿cuántos pollos chales tenés en la casa y de mejorados? Tengo una niatur. Ah, no, niatur, no tiene carne, vos. La niatur. Solo las plumas nomás.
Viera, está bien gordita. Mira vos, esos guineos ya están. Para comerlos con leche, yo mejor. Para la sopa. Asado, más rico. Ajá, pero asado. Para echarle a la sopa de res. Este, asado, con leche. Echarle sal a la leche y comérselo. Lastimosamente, Ana, que no somos las dueñas, no somos las dueñas. Las mercaderas, man. Así que en este día. Revuelve con las viejas mercaderas. Sí. ¿Cuántos chiles querés? ¿Cuántos tomates? Para que te lo vendamos. ¡Vaya, hombre! ¡Qué bárbara! Ahorita que tenemos energía. ¡Qué linda esta casa! Miren, ve. Pasa un verdurero allá que dice: pídame la otra, mamá, pídame la otra. ¡Ana, qué es! Preciosura de casa. ¿Ah? ¿Puedes creer de que? ¿Qué bueno lo que iba a decir, hombre? Se me olvidó. No, hombre. Iba a decir yo que la Jessy ahorita como no lleva fuerzas para hablar, por eso le cuando checaba, la los otros se decepciona, ¿viste? ¿Ah? No, no son mentiras. Allá la leche cabra la ha puesto así triste. Y dice, pídame los otros, mamá. ¿Es verdad? Sí, de verdad, sí, dice el verdulero. Sí, yo, pero digo, porque él dice, pídame los otros, mamá, pídame los otros. No, es para vender. Yo que voy vendiendo verduras. Vamos a decir, vaya, mi tomate, Ya casi. Por ratas que les agarra. Como que estamos pedidos en un tarquino. Por ratas. Y un montón de piedras para que se hagan. Ah, a ver si quisiera. Entonces, ¿han de ser palitos de los que hacen sombra o algunos han de ser palitos frutales? Pa. Porque por eso es que nos han sembrado, ¿va? ¡Uy! Llegamos. ¿A dónde? ¿Cómo? Allá están ya. Y nosotros venimos tarde, se les pegó la cobija. Aquella comida a comprar tortillas, punto de tortillas para comer allá, todas las comió. Compró un plato de comida y una libra de queso pidió. Ay, es que yo entendí que yo me da hambre cuando salgo al bosque. Algo que no me da hambre, mira, también, papi. Papi, no me da hambre. Ahora me comí la libre, ¿qué? Claro, me dio un caso. Y ella venía sacando allí, vas a creer, una libra de huevo. Venía sacando una gran bolsada de chile así, mira, con un gran poco de jugo de tomate. ¿Y qué más? Una torta de huevo. Huevo entortado, dijo ella. Huevo entortado, trae para uno. Hojas de tomate. ¿No? Bueno, con las personas que vamos a convivir en este día, trabajan para un canal de un hijo de mi tío Chalino. Así que en un próximo video estaremos presentándolos a ellos y dándoles a conocer el nombre del canal. Así que, pendientes para un próximo video. ¡Sí!